נשימה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. ממעמקים קראתיך השם, השם שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות. עוונות תשמור כאן השם מיענות, כי לך צריך למען תברך. Bueno, que sigue haciendo méritos para ganarse el título del mayor traidor de la historia, compitiendo con Judas, Espialtes, etc. No es Rafael Correa el que le dio el asilo a Yulance Ansu, es el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano tenía la obligación, de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo al propio orgullo nacional, de proteger a su asilado. Lo que han hecho es entregarlo, ni siquiera entregarlo, permitieron que la policía británica entre en nuestra embajada. ¿Se imagina eso? Bueno, que sigue haciendo méritos para ganarse el título del mayor traidor de la historia, compitiendo con Judas, Espialtes, etc. No es Rafael Correa el que le dio el asilo a Yulance Ansu, es el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano tenía la obligación, de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo al propio orgullo nacional, de proteger a su asilado. Lo que han hecho es entregarlo, ni siquiera entregarlo, permitieron que la policía británica entre en nuestra embajada. ¿Se imagina eso? Una policía extranjera entre en la embajada del Ecuador. Imagínese usted por un instante que la policía ecuatoriana entre a la embajada de Estados Unidos, en Auditos, para capturar a Assange, que estaba bajo la protección del Estado ecuatoriano, pero que además, del año pasado, es ciudadano ecuatoriano. O sea, esto no solo rompe la regla de asilo, el derecho internacional, sino la constitución ecuatoriana, que obliga al Estado a proteger a sus ciudadanos. Es algo realmente inaudito. No deja de indignar, de entristecer, es un día de luto para la humanidad, pero como lo habíamos anunciado, era muy probable, porque ya Moreno había negociado la cabeza de Assange con los Estados Unidos. Eso se lo denunció en su debido momento. Además, que el asunto se agravó porque Wikileaks, con la cual no tiene contacto Assange, ¿no?, divulgó casos de corrupción de Moreno muy graves. Moreno se hubiera a la cárcel. Pero antes de irse a la cárcel, quiere morir matando. Entonces, en su odio patológico, en su deseo de venganza, lo que ha hecho es entregar a Julian Assange a la policía británica. Habla usted de este deseo de venganza, también la forma como se ha producido esta detención irrumpiendo dentro de la embajada es bastante llamativo y regular. Entonces, ¿es una operación desesperada o planificada? ¿Desesperada de quién? O sea, es de Moreno, que quiere vengarse de todo lo que denunciaron su corrupción. Mire, ya que esto le está dando vuelta al mundo, que esto también vuelta al mundo. Esta es la cuenta secreta que se ha descubierto de la familia Moreno en Panamá. Se tiene todo. La cuenta 100-4-10-71-378 de Balboa Bank de Panamá, a nombre de INA Investment. INA es por los nombres de las tres hijas de Moreno: Cristina, Irina y Karina. Y no abren esta cuenta donde hay dinero sucio de corrupción que financiaba una vida de lujo de reyes para la familia Moreno, cuando estaban en Ginebra y cuando estuvieron parcialmente en Ecuador. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Como Wikileaks publicó estos documentos, la cuenta, además de muchas otras pruebas, mensajes, facturas, etcétera, que ya eran públicos, ya estaban en la web, este tipo se desquita contra Julian Assange. Pero no nos engañemos. Desde un principio, un tipo con tan poca moral o sin moral como Moreno, negoció con Assange. Se lo ha dicho en las declaraciones ante el investigador especial del caso Manafort. Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Trump, visitó 30 de mayo del 2017 Ecuador, apenas una semana después de que asumiera la presidencia Moreno, y ya Moreno le ofreció entregar a Assange si Estados Unidos lo ayudaba a financiarse.
Y usted sabe que ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario y Estados Unidos es el que aprueba esos acuerdos. En el año de 2018, a mitad del año 2018, visitó Mike Pence Ecuador. Y ahí se negociaron tres cosas, básicamente. Aislar a Venezuela, como lo ha hecho con tanto entusiasmo. Dejar en impunidad a Chevron, como lo ha hecho con tanto entusiasmo. Y entregar a Assange. Y la gota que derramó el vaso, de acuerdo a esta gente, fue que Wikileaks publicó este gravísimo caso de corrupción. Este señor se va a ir preso en las próximas semanas, escuche lo que le digo. Pero ayude a la comunidad internacional a hacer justicia, porque la prensa corrupta ecuatoriana lo está encubriendo, como toda la clase política apoyada por los Estados Unidos. Pero es tan grave el caso que no lo van a poder sostener mucho tiempo. Ayuden a que se investigue esta cuenta, y como sabe que se va a ir preso, y miembros de su familia también, por lavado de dinero, dinero sucio, corrupción, entonces quiere morir matando y haciéndole daño a la mayor cantidad de gente posible, entre ellos a Julian Assange. El caso de los Sina Papers, por supuesto, explica esta detención, pero ¿por qué si hace días que se hablaba de este caso, la detención se produce justo hoy? Estaban esperando, como lo dije en su momento, a que se quebrara psicológicamente o físicamente Julian Assange. A Julian lo tienen incomunicado, con un protocolo que nada tiene que ver con el derecho internacional. Es mentira todo lo que dice Moreno, no le crean nada, es un mentiroso, pero patológico. Realmente es alguien que le puede decir que la Tierra es plana sin inmutarse, ¿no? Y que él fue el que descubrió América, cualquier cosa. O sea, no le pueden creer nada a ese pobre hombre. Pero en todo caso, ya estaban tratando de quebrarle la moral psicológicamente a Julian Assange en ese aislamiento brutal con reglas extremadamente duras para que salga por su propia voluntad. No lo lograron. Estaban esperando que se enferme para llevarlo a emergencia de un hospital y ahí capturarlo. No lo lograron hasta que este tipo, ya desesperado porque está cayendo y antes de que se vaya preso, pudiera hacer daño a la mayor cantidad de gente por su afán de venganza, decidió permitir a la policía británica que entre en nuestra embajada para capturar a un asilado y a un ciudadano ecuatoriano. Algo inaudito. Es un día de luto en la historia de la humanidad y la humanidad jamás va a olvidar una traición de esta índole. De ahora en adelante, la traición llevará por nombre Lenín Moreno. ¿Usted cómo cree que va a seguir el proceso? Es decir, ¿va a haber esta extradición a Estados Unidos donde todos sabemos que hay pena de muerte? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No podría predecir el futuro, pero yo creo que es lo más probable, ¿no? Ahí dicen que han negociado para que no lo envíen a Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. ¿Usted cree que Gran Bretaña, una aliada tan cercana a Estados Unidos, no lo va a enviar a Estados Unidos? Pero no quiero adelantarme. El solo hecho de que hayan traicionado el asilo, hayan traicionado a un asilado, a alguien que estaba bajo el cuidado del Estado ecuatoriano, que hayan humillado de esta forma al Ecuador, permitir que entre la policía británica en nuestra embajada para capturar a un ciudadano ecuatoriano y asilado, ya es suficiente. Pero yo creo que vendrán cosas muy graves, porque no quiero adelantarme, pero va a ser muy difícil que Gran Bretaña no extradite a Julian Assange a los Estados Unidos. Ecuador justifica su polémica decisión con presuntas violaciones de convenciones internacionales y del protocolo de convivencia, pero vamos a analizar en qué punto nos encontramos con Betsabe Zumaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rubén, gracias. Pues ya lo decíamos, una noticia que está dando la vuelta al mundo y que desde luego tiene muchas observaciones, muchas voces que hoy se levantan, porque efectivamente los ojos están puestos en ello, en Assange. Vamos a ver aquí lo que escribe en esta agencia noticiosa. La acusación de Suecia contra Assange insta a la Fiscalía a reabrir el caso de violación. ¿Se acuerdan de esta mujer sueca que lo había acusado por violación? Bueno, pues al parecer ella también levanta la voz y dice, necesitamos que se reabra el caso, y obviamente las autoridades también lo están haciendo. Y así como estos casos, todo va de la mano, porque hay que recordar que todo aquello de lo que se le acusaba, obviamente ya muchos han prescrito, es decir, ya no son delitos que se tienen que seguir, y es por eso que aquí van a aprovechar para subirse al barco de Assange en este momento y tratar de llevarlo. Ahora, es importante también saber qué fue lo que dijo Wikileaks cuando se da toda esta información. Acá tenemos lo que escribe en Urgente. Ecuador terminó ilegalmente, escuchemos con atención, el asilo político de Assange en violación del derecho internacional. Dos puntos importantes. Ecuador decide quitarle el asilo. Fue arrestado por la policía británica dentro de la embajada ecuatoriana hace unos minutos, y te lo decía muy bien el expresidente Correa. ¿Cuándo se había visto esta situación? Yo, nación, abro las puertas de mi embajada para que entre otro país y haga esta detención. Bueno, pues así, en flagrancia total, lo hacen desde Ecuador y efectivamente, bueno, hay que ver cómo se va a ir desarrollando. Pero también es importante saber qué decía el presidente Lenín Moreno, recordando que han sido innumerables sus declaraciones donde hablaba justo de la postura de Assange, que ya no estaban de acuerdo con lo que sucedía. Vamos a escucharlo.
En todos los casos, las autoridades correspondientes le han dado la razón al Ecuador. En la línea de nuestro compromiso respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional, solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas. Por último, Wikileaks, la organización del señor Assange, amenazó hace 2 días al gobierno del Ecuador. Mi gobierno no tiene nada que temer. No actúa bajo amenaza. Ecuador se guía por los principios del derecho, cumple las normas internacionales y cuida los intereses de los ecuatorianos. Pues ahí lo decía, los intereses de los ecuatorianos, ¿no? Él subrayando que todo un país, toda una nación pedía esta situación. Tenemos acá también un dato, porque siempre es importante saber quién es Julian Assange. Obviamente es un hombre, es un periodista, pero más allá de eso tiene una historia y de esa poco se habla. Ese es un hombre, es un hijo, es un padre, es un hermano. Ha ganado decenas de premios de periodismo. Ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz. Todos los años desde el 2010, poderosos actores, incluidos la CIA, realizan un esfuerzo sofisticado para poder deshumanizarlo. Es decir, se han tratado de convertirlo en el enemigo, obviamente, de los Estados Unidos, porque todo parece indicar que es mucho el temor para haber llegado hasta esta situación. Y obviamente, como estos, serán muchísimos los que se van a ir filtrando. ¿Qué es lo que ha sucedido? También decía el ministro de Estado de la Oficina de Relaciones del Exterior, Alan Duncan. Assange enfrentaría la justicia de manera adecuada en Reino Unido. Corresponde a los tribunales decidir qué va a suceder después en de los eventos de esta jornada. ¿Qué es lo que tú también decías hace un momento? Él tiene que ir ante las autoridades, tendrá que hablar. Obviamente, el trabajo más importante ahora dependerá de sus abogados y también de las instituciones internacionales que decidan apoyarlo o no. Y bueno, así las voces han seguido, obviamente, desde muchas partes. Julian Assange, hay que recordar, en 2006 funda el proyecto Wikileaks, del cual todos conocemos y hemos escuchado. 2010, salta la fama tras revelar información de la guerra de Estados Unidos. Es aquí donde empiezan los problemas, porque al dar esta información, como lo haría cualquier periodista que tiene en su poder documentos importantes y que se tiene que dar a conocer, y a partir de eso empiezan obviamente esta cadena de situaciones. 2011, ha terminado de ser condenado a muerte en los Estados Unidos, y así posteriormente las fechas corrieron. Más o menos de todo esto que se le juzga, que se le increpa, es en 2012, noviembre de 2010, Suecia emite una orden de arresto internacional, 2010, detención en Londres, enseguida por el arresto domiciliario sin ningún cargo. Eso también es importante subrayarlo. Como iba el proceso, no existía una fórmula de decir, este es el delito por el cual te estamos persiguiendo. 2012 recibe asilo por parte del país sudamericano, y lo decía el expresidente Correa el año pasado, se le hace a él ecuatoriano, es decir, también obtiene esta nacionalidad. Y es lo que dice que obviamente brinca más en este contexto de por qué ahora el mismo gobierno le quita el asilo, y quizá él lo aseguraba, en algún momento le pueden quitar la ciudadanía para que entonces sí las autoridades puedan decidir extraditarlo. Pero bueno, esos son los escenarios que se podrían ver, y desde luego que seguiremos muy muy de cerca todo el desarrollo de esta información, Rubén. Sí, son interrogantes que vamos a ir desvelando, pero de momento podemos hablar con Carlos Poveda, que es abogado, el abogado de Julian Assange en Ecuador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le podemos preguntar en primer lugar cuáles son las esperanzas que en este momento tiene Julian Assange, ¿cómo va a seguir este caso? Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Primero manifestar de que no es correcto la apreciación del presidente Moreno en el sentido que se han respetado normas internacionales. Al contrario, se transgredió toda norma del debido proceso. El día viernes anterior presentamos ante la Cancillería ecuatoriana la petición de que certifiquen si hay o no hay un procedimiento aperturado para la revisión y terminación del asilo. Hasta la presente fecha no hemos tenido respuesta. La Comisión y la Corte Interamericana, básicamente la Corte Interamericana, emitió una opinión consultiva indicando que previo a la terminación del asilo, el asilado tenía derecho a entrevistarse para ponderar la gravedad o la inminencia de extradición. Tampoco ha sido respetado. No nos dieron un procedimiento adecuado, y eso básicamente fue nuestra impugnación en la acción de protección del protocolo, porque la aplicación del protocolo no tiene un procedimiento para la terminación del asilo. Esa era nuestra preocupación. Carlos, perdone que le interrumpa. Esta primera parte, disculpe que le interrumpa. Tenemos en este momento unas imágenes en directo que todos queremos ver, pues que es justamente cómo se está trasladando en estos momentos al señor Assange. Y esto, pues por supuesto, nos pone a todos en alerta, porque ya sabe que desde primera hora de la mañana hemos estado siguiendo esta situación.
Parece que de momento, pues aquí están estas imágenes, toda la prensa pendiente de esto, es un furgón aquí y pues lo más importante, el protagonista de esta jornada, el señor Assange, es el que estamos pendientes de su futuro y como usted nos comentaba, del proceso que está siguiendo por su parte ahora el activista. Lo que se espera en estos momentos, Rubén, es justo que al abrirse este vehículo, pues podamos observar justo a este hombre que, bueno, hoy Julian Assange pues tendrá que enfrentar a las autoridades. Ya nos contará el abogado cuáles son los posibles escenarios. Pero también importante decir qué ha pasado a lo largo de estos años con Julian Assange y algo importante, cómo se ha ido deteriorando físicamente. Esto también es importante, Bechave. De hecho, después lo vamos a seguir comentando, pero recuperamos la conexión con nuestro invitado, el señor Carlos. Disculpe que le cortemos, pero sabe que es riguroso directo lo que nos interesa en este momento. Proceda a seguir explicando lo que nos contaba, los pasos que quedan a partir de ahora y sobre todo, pues desde Ecuador se afirma que Assange no va a ser extraditado. No sé qué credibilidad le da a estas palabras. En lo absoluto ninguna credibilidad en las mismas acciones de protección que presentamos. Tanto el procurador como el canciller habían aseverado que hay un documento oficial del Reino Unido. Nosotros emplazamos hasta no hace muy pocos días de que exhiban el documento oficial del Reino Unido y no ha sido oficializado, no ha sido exhibido ni siquiera a los medios de comunicación. Lo único que exhibieron fue una carta dirigida al señor Baltasar Garzón Real en su calidad de jefe del equipo internacional de defensa del señor Assange. Pero el documento del Reino Unido, aquel ofrecimiento que tanto ahora habla el presidente Moreno, no ha existido, al menos, o ha sido exhibido a nuestra parte a la defensa, ni tampoco a los medios. Por lo tanto, en lo que respecta a una reserva absoluta, no creemos en esa situación, al igual que no creemos cuando inclusive calificaron de rumores falsos cuando el portal Wikileaks había advertido este desenlace. Por lo tanto, no hay una credibilidad, no establecemos ningún tipo de veracidad y en absoluto. Ahora nos queda escenarios jurídicos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue activada el día sábado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos, por supuesto, la paciencia que tiene y también vamos a seguir con esto. Gracias, Bechave. Wikileaks saltó a la fama mundial después de que se publicaran miles de informes clasificados que contenían datos controvertidos sobre las actividades de las tropas de Estados Unidos en Irak y también Afganistán. Les tenemos preparado un resumen. Hemos sabido, mientras estos segundos, una noticia de última hora y es que se habría producido una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, que es lo que habría producido el desenlace de toda esta situación, según ha afirmado una abogada del propio Julian Assange. Pero hemos hablado en este día con muchas personas. Uno de los testigos que nos ha aportado su visión ha sido Eva Gollinger, que es, como saben, abogada, escritora también, investigadora especializada en derecho internacional, derechos humanos, política exterior. Ha visitado en numerosas ocasiones al señor Assange y cree que Ecuador podría quitarle la nacionalidad para hacer posible su extradición a Estados Unidos. Escuchémosla. Hay que recordar que Julian Assange es un ciudadano ecuatoriano. Entonces lo que ha hecho básicamente el gobierno de Lenín Moreno es abrir la puerta a su embajada, su sede diplomática soberana, para que detengan un ciudadano de su país y lo llevan, o sea, bajo detención, más o menos sabiendo que va a ser extraditado a Estados Unidos, donde puede enfrentar cargos que pueden llevar, aunque ellos han dicho que no lo van a permitir que se extradite a un país con pena de muerte. Estados Unidos es un país con pena de muerte y ningún otro, y Estados Unidos es un país soberano y ningún otro país puede instruir a la justicia estadounidense, o sea, qué camino debería asumir en un juicio legal. Y entonces veremos qué sucede, pero en este momento seguro el equipo de Julian, el equipo de defensa va a estar ya viendo los próximos pasos y veremos
Si en las próximas horas, bueno, la otra cosa, perdón, para no extender tanto, pero tenía información, no sé si aún va a suceder, que hoy en día el canciller de Ecuador va a comparecer ante la Asamblea Nacional de su país y a lo mejor van a realizar algún proceso. Esto es una especulación total de mi parte, pero a lo mejor van a realizar algún proceso de retirarle la ciudadanía ecuatoriana a Julian Assange, porque no le permite la ley ecuatoriana que un ciudadano con la nacionalidad de Ecuador sea extraditado a un tercer país, como sería en este caso si lo extraditan a Estados Unidos. Entonces, a lo mejor van a realizar algún procedimiento irregular totalmente para retirarle la ciudadanía ecuatoriana a Julian Assange, porque la única forma que pueden seguir avanzando en este camino de entregarle a las autoridades británicas y después a Estados Unidos. Tenemos reacciones, obviamente, desde Reino Unido. Aseguran que Assange no es un héroe y exigen que sea entregado a la justicia. En cambio, desde otras partes del mundo alertan de que la detención del fundador de Wikileaks supone un riesgo para el futuro del periodismo libre. Pablo Quiroga tiene más detalles sobre las reacciones. Pablo, cuéntanos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mañana bastante informativa, noticiosa. Esto es todo en desarrollo. Vamos a revisar, te invito a ver las declaraciones porque todo el mundo se está pronunciando en torno a lo que está pasando ahora, que es el arresto de Julian Assange. Vamos a revisar ahora la primera declaración, que es de Jeremy Hunt, quien es el jefe de la diplomacia de Reino Unido. Y él explicó a través de su cuenta de Twitter: Julian Assange no es un héroe y nadie está por encima de la ley. Se ha escondido de la verdad durante años. Gracias a Ecuador y al presidente Lenín Moreno por su cooperación con la Oficina de Relaciones Exteriores para asegurar que Assange se enfrente a la justicia. Este tipo de declaración viene desde Reino Unido. También tenemos otra declaración que es precisamente desde Rusia, de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, quien dice que la mano de la democracia aprieta la garganta de la libertad. Esta declaración fue lanzada también durante esta jornada y vamos a seguir revisando porque hay más también, y los invito a revisar lo que sigue porque esto también es bastante importante. Edward Snowden, lo conocemos desde hace muchísimo tiempo por las filtraciones que lanzó también, una situación bastante parecida, de donde dice que es un momento oscuro para la libertad de prensa. ¿Es así o no? Este va a ser un tema que vamos a estar debatiendo, no tan solo ahora, sino que durante toda la jornada de muchísimo tiempo más, porque también vamos a revisar otra declaración, que es de Christophe Deloa, que es de Reporteros Sin Fronteras, donde dice: apuntar a Sánchez debido a que Wikileaks filtraba a periodistas información que era de interés público, sería una medida punitiva y crearía un precedente peligroso para los periodistas o sus fuentes, a los que Estados Unidos podría querer perseguir en el futuro. Interesante opinión que también vamos a estar analizando, y vamos a revisar otro más porque este es James Ball, que es un escritor que colaboró con portales como Wikileaks y además escribió para The Washington Post, y donde dijo que esto está cuidadosamente redactado. Ecuador buscó y recibió garantías de que Assange no sería extraditado, donde podría enfrentar tortura o la pena de muerte. Eso no descarta la extradición a Estados Unidos, solo significa que Washington tendría que descartar la pena de muerte. Y ahora, para finalizar esta entrega de declaraciones en torno al arresto de Julian Assange, tenemos la declaración de Margarita Simonian, que es la directora del grupo RT de nuestra cadena, donde dice: ¿qué le espera ahora? Décadas en prisiones, la pena de muerte en uno de los estados de la luz que alumbra a nivel mundial la democracia. Interesante cuestión, donde dice: él estaba listo para cualquier cosa. Hoy ganó la hipocresía mundial. Están así, estamos viendo, estamos analizando todo lo que está pasando durante esta jornada en relación al arresto de Julian Assange, así que seguiremos informando con más declaraciones. Las primeras filtraciones de Wikileaks tuvieron un gran impacto y rápidamente convirtieron al portal de Julian Assange en un dolor de cabeza para Estados Unidos. Vamos a ver con nuestro compañero Tyrone Lino exactamente el inicio de esta polémica, estas primeras revelaciones. ¿Qué tal, Tyrone? ¿Cómo estás? Hola, Rubén. Muy bien. Y este dolor de cabeza para Estados Unidos. Bueno, vaya que sí. Se puede decir que desde el 2006, en que el portal Wikileaks se muestra al mundo, la serie de documentos y revelaciones que se han expuesto a la luz pública no solo que ha representado la piedra en
en el zapato para muchos gobiernos y líderes mundiales, sino también todo un dolor de cabeza. Y entre lo que podemos revisar es que hasta esa fecha, en el caso del portal Wikileaks, reveló 720 mil documentos secretos, documentos que expusieron una serie de situaciones, tales casos de corrupción, también derecho o violación a los derechos humanos, derechos internacionales, y entre estos también podemos ver que se expuso registros de las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán, también mensajes privados del Departamento de Estado. Vaya que de este tema Wikileaks supo manejar y revelar una serie de publicaciones y revelaciones, y también evaluaciones de los presos de Guantánamo en Cuba. Y acá vamos a empezar justamente con uno de estos, una de estas revelaciones que fue que lo que generó gran conmoción al involucrarse justamente al gobierno de Pakistán. Recordemos, Rubén, en el cual Wikileaks había expuesto una conversa entre altos militares estadounidenses y también funcionarios del gobierno entonces de Pakistán, en la cual se autorizaba o se daba luz verde a operaciones con aviones no tripulados y drones también, que le costó la vida a centenares de civiles, operaciones en la cual incluso se hablaba para lo que fue la captura de Osama Bin Laden, lo cual después, ya en 2013, el expresidente de Pakistán supo reconocer de que su gobierno, su entonces administración, había participado justamente en esa especie de autorización en conjunto con altos militares estadounidenses. ¿Y qué decir del caso Chelsea Manning? Bueno, esto recordemos que se trataba de la ex analista militar estadounidense, quien se negó en primera instancia a declarar en contra de Wikileaks. Ella fue acusada de haber filtrado a la organización de Julian Assange cientos de miles de documentos, y entre estos podemos ver ciertos detalles, tales que ella filtró información, como te decía, Wikileaks, sobre guerras de Estados Unidos en Irán y Afganistán. Recordemos unos videos muy reveladores donde se exponían los bombardeos en zonas civiles. También ella se encontró bajo arresto desde el 2010 hasta el 2013, ya en 2017, siendo una de las últimas gestiones del entonces presidente estadounidense Barack Obama, la ex analista militar recibió justamente el perdón por parte del ex presidente estadounidense. En 2013 fue reconocida culpable y sentenciada a 35 años de prisión, lo que generó precisamente aquella disposición de perdón por parte de la administración Obama, y liberada por un indulto, como decíamos, en ese año. También esta situación, tanto de Julian Assange y de otros filtradores, como se los denominó, ¿verdad?, generó que en Berlín ellos sean meritorios de un monumento. Estamos hablando de Julian Assange, Edward Snowden y Chelsea Manning, un monumento que, según el creador, se lo realizó con el propósito de inspirar a las personas a que justamente tengan claro que la verdad nunca tiene que ser oculta. Este monumento a estas tres personas, quienes han revelado información muy importante al mundo, bueno, se encuentra, como te decía, en Berlín, en Alemania. Y la misma, lo que genera es justamente eso, que la verdad no sea callada al mundo, Rubén. Pues la verdad la seguiremos contando también aquí. Gracias, Tyron. Trump ordenó recortar cientos de millones.